que abrieran sus Biblias en el libro de Isaías, capítulo 58. Isaías, capítulo 58. Conforme lo tienen, por favor, se ponen de pie. En este periodo de tiempo en que Isaías se encontraba predicando, había una crisis seria en el país de Israel. Había una crisis económica muy grande, pero sobre todo había una crisis espiritual. Y es interesante lo que vamos a estar viendo hoy, porque la crisis espiritual no implicaba que la gente no estaba yendo a la iglesia. Implicaba que la gente estaba yendo a la iglesia por las razones equivocadas. Y a veces nos encontramos en esa situación. Muchas personas en estos días van a la iglesia y ni siquiera saben por qué están allí. Algunos van a la iglesia y se preguntan, tal vez en la iglesia encuentre lo que yo necesito. Y van a la iglesia en busca de algo, pero aún no saben qué es. Y eso a veces pasa. Y en Isaías 58 vamos a estar mirando una crisis espiritual dentro de los que se congregaban. Verso 1. Clama a voz de cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, que no hubiesen dejado la ley de Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí, para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis a este ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia delante de ti. Y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Señor Santo, en nombre de Cristo Jesús, venimos ante ti en este día para pedirte que hables a nuestra vida y a nuestros corazones. Reconocemos, Padre Celestial, que estamos necesitados de ti y esa es la razón por la que estamos aquí reunidos. En el nombre de Jesús, habla nuestras vidas. Amén. Pueden sentarse. Hablar de Isaías 58 es todo un desafío, ya que en este pasaje se está hablando del ayuno, y el ayuno es un desafío. Recuerdo un amigo mío que decía que él ayunaba todos los días, no cenando, pero se iba a dormir a las 7 de la noche. Así que él ayunaba mientras dormía. Y muchas personas a veces practican eso, ayunan cuando no hay que comer, o cuando no necesitan comer porque es de noche. Hablar del ayuno es todo un reto. Sin embargo, en este pasaje que nosotros encontramos, nos encontramos con un grupo de personas, los judíos, que ellos practicaban el ayuno de verdad, dedicaban largos días a ayunar. En la antigüedad, los judíos ayunaban 3 días por semana, ¿ok? Normalmente era el miércoles, el viernes y el sábado.
So, los judíos ayunaban 3 días por semana. ¿Usted recuerda la oración de aquel publicano que decía: Señor, yo ayuno 3 veces por semana? Porque esa era la norma común en el pueblo judío, ayunar 3 días por semana. La iglesia primitiva, cuando surge la iglesia primitiva, la iglesia también empezó a ayunar 3 días por semana, pero no eran los mismos días que los judíos. Ellos ayunaban los lunes, los jueves y los domingos. Eran los 3 días que la iglesia primitiva ayunaba. Pero toda la iglesia en tiempos pasados ayunaba. Hoy en día estamos viviendo en el país de mayor obesidad en el mundo, seguido solamente por ¡Viva México! Estados Unidos y México se han convertido en los países donde habemos más personas obesas. Interesantemente, el ayuno se está practicando cada vez menos. Y Dios en este pasaje nos habla acerca del ayuno, pero nos enseña acerca de cómo el ayuno en algunas ocasiones puede ser desagradable a Dios. Una de las cosas que estaba pasando en el pueblo de Israel es que muchas personas ayunaban solamente para ser vistos por otros. Dice la Biblia que ellos ponían su cabeza como junco, se echaban ceniza encima y se ponían en el porche de su casa para que todo el mundo mirara cuando estaban ayunando. Así que cualquiera que pasaba por su casa sabía que esa persona estaba ayunando. ¿Y qué es lo que pasa por tu mente cuando miras a una persona que ayuna? O esa persona es espiritual. ¡Wow! Ese hombre, esa mujer, sí ama a Dios, sí busca de Dios. ¡Wow! ¿Verdad? Hasta te persinas cuando pasas enfrente de él. Sin embargo, interesantemente, estas personas que estaban practicando este tipo de ayuno no estaban practicando el ayuno porque querían agradar a Dios, sino porque ellos deseaban que la gente los admirara por su espiritualidad. Es como aquel que lee la Biblia y aprende muchos versículos bíblicos, aquel que estudia teología y entiende muchos misterios, pero no lo hace realmente porque tenga un interés en conocer a Dios, sino porque tiene un interés en ganar la admiración de otros. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué triste cuando nosotros nos encontramos en esa realidad! Queremos envolvernos en algo en la iglesia, en la enseñanza, en la alabanza, en esto y lo otro, pero no porque realmente tenemos el interés de exaltar, de adorar, de magnificar a Dios, sino porque queremos brillar aunque sea por un instante. Y eso se convierte en un pecado. Y era precisamente el pecado que estaban teniendo los judíos. En aquel periodo de tiempo, los judíos practicaban ponerse pergaminos en la oración. Ellos tienen unas cajitas así de este tamaño, son de madera, hasta el día de hoy lo usan, son un cuadrito como de 1 pulgada cuadrada. Y cada vez que van a orar, ellos se la envuelven a través por medio de los dedos y la cajita termina quedándose por aquí así, en cada mano, una en cada mano, y se amarran otra en la frente. Son los judíos, hasta el día de hoy, ellos se amarran 3 cajitas de madera en las manos y en la cabeza. Y dentro de esa cajita de madera están los 10 mandamientos o algunos pasajes bíblicos. Entonces, ellos se lo amarran porque la Biblia dice que atalas a tu mano, atalas a tu cuello, etc. Entonces, ese concepto ellos lo utilizan. Bueno, en el tiempo de Isaías y en el tiempo de Jesús, ellos no se amarraban esas cajitas. Ellos agarraban todo un papel de este tamaño y se lo ponían en la frente, para que todos miraran que ellos seguían los mandamientos de Dios. ¡Wow! Ahora, el otro extremo es lo que tenemos el día de hoy, donde nadie carga Biblia porque le da vergüenza. Yo recuerdo a algunos amigos míos cuando nos convertimos. Yo vendía droga cuando me convertí, así que la mayoría de mis compañeros eran puros comerciantes. So, en medio de ese mundo de comercio nos convertimos varios ex traficantes o ex lo que sea. Y varios de mis compañeros tenían Biblias.
y se la escondían cuando iban a la iglesia, porque no querían que nadie los mirara, porque les daba pena. Algunos, hasta el día de hoy, en todas las iglesias, no usan Biblia, porque les da pena que los identifiquen como religiosos o como cristianos. Porque, ¿sabes cuál es el mayor problema? Que es el mismo problema que estaban teniendo los judíos en este tiempo, pero los judíos querían brillar, querían fama, querían admiración, querían respeto, querían muchas cosas, y por eso es que andaban con mucha religiosidad. Y el día de hoy, muchos cristianos no quieren cargar una Biblia, no quieren que sepan que son cristianos, porque les da pena. Y piensan que van a hablar mal de ellos, y van a perder credibilidad, y van a perder amistades, y van a perder aceptación. Entonces deciden no cargar su Biblia para así lograr tener una aceptación general de todos aquellos que viven alrededor de ellos. Y jamás hablan de Jesucristo, jamás evangelizan por la misma razón. Porque su preocupación se encuentra más en lograr la aceptación de una persona a lograr la aprobación divina. Así que deciden esconder su Biblia, deciden esconder el Evangelio, deciden ocultar quiénes son. Y ese era precisamente el problema que estaban teniendo en el libro de Isaías 58. Porque el sábado, todos estos judíos iban a la iglesia, así como nosotros vamos el domingo. Iban a la iglesia, levantaban sus manos, cantaban, ofrendaban, diezmaban, ayunaban, bien felices. Pero la Biblia nos dice en Isaías 58 que entre semana, estas mismas personas que se encontraban exaltando y adorando a Dios, la mayoría de ellos, como lo vamos a ver en un instante, eran personas de dinero, eran personas dueñas de negocio. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Tenían empleados. ¿Y qué era lo que hacían con los empleados? Los oprimían. O sea que el domingo adoraban a Dios y el lunes trataban mal a los que trabajaban para ellos. Trataban mal a los que se encontraban bajo su autoridad como esclavos, como empleados o como cualquier persona sobre la que ellos tenían autoridad. Es triste mirar el día de hoy que en algunas ocasiones podemos mirar a algunos cristianos que son managers de algún lugar o que son dueños de algún negocio y que tratan mal a las personas que trabajan con ellos. Y ese era prácticamente uno de los pecados que estaban aconteciendo en Isaías 58. El creyente no estaba tratando con honor y dignidad a las personas que estaban debajo de ellos, sino más bien los estaban oprimiendo y estaban abusando del poder que ellos tenían. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el Padre Nuestro cuando el Padre Nuestro dice: Padre, el pan de cada día, dánoslo hoy? Ese pasaje era porque en ese tiempo, en el contexto histórico de ese momento, si usted no trabajaba un día, no comía. Por eso Pablo dice: el que no trabaje, que no coma. Porque lo que quería decir era que la economía estaba tan mala que para poder comer día con día, había que trabajar diario. Por eso cuando él dice: el pan de cada día, dámelo hoy, realmente está diciendo que no me falte el trabajo, porque si me falta el trabajo, no voy a tener para llevarle a mi familia. Y Dios se enoja entonces con los judíos, porque sabe él que estos judíos podían oprimir a sus trabajadores y los tales no tenían alternativa porque no había más trabajo, porque la economía estaba mala y se aprovechaban de esas circunstancias. Y Dios nos está llamando a nosotros y nos dice: muy bien, tienes un negocio, eres manager en algún lugar, no abuses de las personas. No abuses del poder que tienes. No abuses de nadie. No abuses de tus hijos, no abuses de tu esposa. Porque, ¿sabes? Muchas veces esto pasa, incluso en el matrimonio. La mujer no trabaja, eso es muy extraño, pero hay todavía ocasiones donde la mujer no trabaja. Así que el marido cubre todos los gastos del hogar. ¿Y qué pasa entonces?
El marido a veces la llega a tratar mal a la mujer porque sabe que ella no tiene para dónde correr. La maltrata, le pega, la humilla, etc. ¿Por qué? Porque ella se encuentra amarrada a las circunstancias y él abusa de la mujer. Bueno, ahora, no se nos el caso, una vez una amiga mía me llamó para pedirme un consejo porque resultaba ser que ella era la que abusaba al marido. Al marido lo corrieron del trabajo, ella era la única que trabajaba, el marido tenía como 6-7 meses sin trabajar, ella pagaba todos los biles y entonces ella se empezó a sentir con autoridad y empezó a regañar y a golpear al marido. O sea que también pasa por el otro lado, pero no es común. Pero lo que sí podemos aprender a todo esto es que Dios nos está llamando a no abusar de personas que se encuentran en una situación debajo de nosotros, sino que debemos de ser personas justas, equitativas. Y en este pasaje, nosotros encontramos que estos hombres ayunaban, pero no ayunaban para humillarse delante de Dios. Ayunaban para negociar con Dios. Y a veces eso pasa con nosotros. Voy a ayunar tantos días porque quiero esto. Voy a orar porque necesito esto. Entonces el ayuno y la oración no es un acto de devoción. Es un acto de negocio. Señor, te ofrezco este ayuno a cambio de una novia que se parezca a Salma Hayek, pero con ojos verdes, padre. ¿Verdad? Y empezamos a ayunar. Una vez un amigo mío hizo eso. Ayunó 21 días por una muchacha. 21 días trabajando. Dejó de ayunar porque cayó desmayado en su trabajo. Se desmayó. Y ya de una u otra manera el Señor le había dicho, ¿sabes qué? Esa mujer no es para ti, olvídala. Pero él seguía terco con esa muchacha, quería casarse con esa muchacha, así que ayunó 21 días, cayó desmayado, y en el hospital todavía mi pastor fue y lo vio y le dijo, hermano, deja de ayunar, estás ayunando por la razón equivocada. Y él dice, no, es que yo estoy enamorado. Total, el hermano se le vuelve a declarar a la hermana, y la hermana se casa con él. 2 años después, ese matrimonio era un infierno. Y yo estaba ahí con él y le dije, ¿por qué te casaste con la hermana? Me dice, ¿sabes? Cuando yo la conocí, ella era muy feliz, muy alegre, muy dinámica. Realmente era maravillosa. ¿Y qué pasó? Creo que yo la amargué. Ok. Y resultó ser que la hermana ahora le pegaba al hermano. Pero él ayunó. Pero ayunó por las razones equivocadas. Y esas fueron las consecuencias que él tuvo. Una mujer que lo trata mal, que le pega, que no le cocina. Pero era lo que él deseaba. En algunas ocasiones nosotros oramos y queremos que Dios nos dé algo a fuerza. Y si Dios no nos lo da, nos molestamos. Incluso llegan ocasiones en que nosotros le decimos al Señor, Señor, si tú no me lo das, te dejo. Y Dios en esos momentos se pone bien preocupado. Dice, ¿qué voy a hacer sin ti? Pero las consecuencias en términos generales llegan a ser negativas.
y después nos preguntamos por qué. Y es precisamente porque pensamos que el ayuno, pensamos que la oración, pensamos que nuestra dedicación en la iglesia tiene que ser una forma que obligue a Dios a darle lo que queremos, a bendecirnos en todo tiempo y que nunca nos falte nada ni nos pase nada. Pero hermanos, cuando usted evalúa las escrituras y mira a los apóstoles, a todos los mataron. Pablo se la pasó más en prisión que libre. Jesucristo mismo sufrió la muerte más horrenda e indescriptible que uno pueda imaginar. Y era Él el Cordero de Dios. Muchas veces nosotros ayunamos entonces por razones egoístas. Porque queremos algo. Mi amigo quería su novia. Algunos querían fama, ¿sabe? Cuando yo me convierto al Evangelio, en aquel periodo de tiempo yo anunciaba todo, yo ayunaba todos los días. A mí todos los días, como por 2 años ayunaba todos los días, 7 días a la semana. Estaba flaco, flaco, flaco. Nada que ver con hoy. Hoy no soy ni, no, creo que soy como 10 sombras de lo que antes fui. Pero bueno. Ayunaba todos los días. Y un amigo mío, Walter se llamaba, dice: yo me voy a ir a ayunar 40 días a la montaña. Y el hermano Walter se va a la montaña y ayuna ahí. Pero a los 30 días de estar ayunando, fuimos por él y lo bajamos de la montaña porque estaba muy débil, estaba muy mal. Solo bajamos de la montaña a los 30 días. Y de ahí voy yo. Yo voy a ir a ayunar también. ¿Cuántos días tú vas a ir? Me dijeron. No sé, los que aguanten. Ya voy y nomás duré 3 días. 3 días, que okay, sin comida, sin agua, nada, en la montaña. Cuando bajo los 3 días, ya el hermano Walter ya estaba un poco recuperado en la iglesia. Tú lo mirabas, parecía que caminaba sobre las nubes cuando iba pasando. Decías, wow. Me acerco con él y me dice: hermano Jesús, ¿cuánto tiempo estuviste ayunando? Me dice: 3 días. ¡Qué vergüenza! Para 3 días ni me hubiera molestado en ir. Ahora, esto es bien interesante, ¿sabes? Porque estamos mirando a una persona con una presunción espiritual sobre otro que está intentando imitar, seguir sus pasos de acuerdo a las capacidades que él tenga, pero en lugar de decirle: hermano, adelante, la próxima vez lo vas a hacer mejor, no, qué vergüenza. Y en algunas ocasiones eso logramos, que muchas personas se sientan superiores porque ayunan, porque oran más, porque predican mejor, esto y lo otro, en lugar de decir: vamos a crecer juntos, vas a avanzar. Son los judíos en este pasaje de Isaías, dice: ayunamos y no nos hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Recuerdo en cierta ocasión, un hermano, era soltero él, y quería casarse, muy amable. Y él empezó a orar y empezó a ayunar porque él quería casarse con alguien. Y en un sueño, Dios le mostró que se estaba casando con la esposa de alguien más. Imagínense, hermanos. Bueno, él viene conmigo. Y mis hermanos, Jesús, Dios ya me mostró quién va a ser mi esposa. Oh, sí. ¿Y quién? La hermana fulana de tal. Ah, caray, pues si ella es la esposa del hermano, yo no sé cómo le va a hacer Dios, pero ella va a ser para mí. Ok. Créanlo o no, la siguiente semana se murió el esposo. No es broma, se murió. Yo me quedé espantado, hermanos. Yo me quedé espantado y dije: Dios.
ya lo mató. Una de esas oraciones que quién sabe de dónde vino y lo mató. Sin embargo, el hermano, muy tímido, decía, ya ves, hermano, ya Dios me lo va a proveer, ok, está bien. Pero interesantemente, el hermano jamás le habló. Así que vino otro hermano, le tiró los perros y se casó con él. O sea que nadie sabe para quién trabaja. Y a veces nosotros pasamos con eso. Oramos y pedimos algo. A veces ya todo está listo para que las cosas pasen, pero no damos el siguiente paso. Y Dios quiere, hermanos, que cuando usted ore por algo, usted ore hasta que tenga una respuesta, que sepa aceptar un no de parte de Dios, pero que también sepa cuando es un sí para avanzar. Por ejemplo, miremos una oración no contestada. Cuando miramos al apóstol Pablo, el apóstol Pablo se encontraba atravesando muchas dificultades y él decía que tenía un aguijón en la carne. Y el apóstol Pablo, dice la Biblia, que él se acercó al Señor y dice, Señor, quítame este aguijón de la carne. El Señor le dijo que no. Volvió a orar y le dijo, Señor, quítame este aguijón de la carne. El Señor le volvió a decir, no. La tercera vez volvió a orar y le dijo, Señor, quítame este aguijón de la carne. Y el Señor le dijo, bástate en mi gracia. Esa fue la última vez que Pablo pidió a Dios que le removiera eso. Cuando nosotros nos encontramos en la vida de oración y tenemos un deseo en nuestro corazón para algo, tenemos que orar repetidamente hasta escuchar una respuesta de parte de Dios, sea esta positiva, sea esta negativa, pero cualquiera que sea la respuesta necesitamos aprender a aceptarla. Dentro del movimiento pentecostés, gracias a Dios ustedes no lo son, aunque muchos de ustedes tal vez lo han sido, pero dentro del movimiento pentecostés se encuentra una dinámica totalmente contraria. Dios muchas veces manifiesta su voluntad para con su pueblo y el pueblo dice, lo rechazo, no lo recibo. Una vez una hermana, íbamos manejando a donde trabajo y ella me dice, me acaban de diagnosticar con cáncer, pero lo rechazo, no lo recibo. ¿Ok? Eso no le quita el cáncer. Lo que uno tiene, uno lo tiene. Y no se trata de una negación psicológica, lo que nosotros tenemos que aprender a negar, sino se trata de aceptar la voluntad de Dios, aún en situaciones difíciles, como una enfermedad, la muerte y otras cosas. So, Dios nos llama a nosotros y nos dice, ayuna, sí, ora, sí, pero hazlo por las motivaciones correctas, y esto es conocerme a mí. Cambiar. ¿Saben? Una de las cosas que está pasando hoy, y esto pasa mucho, tenemos personas que tienen 10, 20, 30 años en la iglesia, se conocen toda la Biblia, pero no han cambiado en muchas áreas de su vida. Dios, hermanos, sí está interesado en que nosotros aprendamos muchas cosas, pero está más interesado en que nosotros cambiemos. Cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar y en ocasiones hasta nuestra forma de vestir. Cuando yo estaba en Tijuana en los 80, yo soy de Tijuana. So, en los 80 yo era pachuco, ¿verdad? En aquel entonces. Y como pachuco usábamos los pantalones aquí. Y les echábamos Aquanet, el spray que las mujeres usan para el pelo. Los sprayábamos, se ponían bien tiesos. Así que los pantalones empezaban aquí, bien planchaditos, tenía una línea que iba desde aquí hasta acá. Y ya íbamos nosotros bien tumbados por la revolución. En los 90 me vengo a California y me meto a una pandilla que se llamaba Big Stan South 13. So, me meto ahí en la pandilla, en California, en el área de Stockton. Y ahí en Stockton los cholos usábamos los pantalones aquí, guangos, pero en la cintura. Yo dije, ok, pues ni modo, la moda. Ya para el 2000,
miré que los cholos traían los pantalones aquí. Ya no me gustó. Así que yo, ahorita lo único que estoy esperando es ver cuánto los traen en la mano. O en el hombro, ¿no? De una vez, tirando party. So, como creyentes, nosotros tenemos que entender que las modas de este mundo no deben de moldear quienes nosotros somos. Porque en algunas ocasiones estas modas del mundo nos embaucan, nos atrapan. ¿Y sabe qué es lo que pasa cuando nosotros como creyentes nos empezamos a vestir como las personas de este mundo? Estamos buscando la aceptación del mundo antes que de Dios. Cuando andamos como los del mundo, vestidos como los del mundo, cualquiera que usted califique la vestimenta del mundo. Yo no estoy en contra de que usted se arregle bien y nada, especialmente las mujeres, pero sí estoy en contra cuando es algo que no es santo y agradable delante de los ojos de Dios. Lo mismo como hombres. Y era precisamente una de las cosas que se estaba sufriendo en Isaías 58, donde todos estaban tratando de agradar a los hombres, de agradarse entre ellos. Era sumamente triste. Ahora, la iglesia necesita entender que las ofrendas que nosotros damos en la iglesia deben ser dadas después que hemos cumplido nuestras responsabilidades. Los diezmos son obligatorios, las ofrendas no. Y lo que estaba pasando en este periodo bíblico era, y Jesús lo repite, era que muchos en la iglesia le decían a sus mamás y a sus papás, cuando ellas venían, le decían: hijo, ayúdame que no tengo para las tortillas. Y estos le decían: es mi corbán, es mi ofrenda a Dios, cualquier cosa con la que yo pueda ayudarte. Así que no ayudaban a sus padres porque iban a llevar su ofrenda a la iglesia, que no era el diezmo, esa era parte. So, Jesucristo viene y nos dice que eso es algo equivocado, que nosotros tenemos una responsabilidad con la iglesia, pero también tenemos una responsabilidad con nuestra familia, y es proveer todas las necesidades que ésta tenga. Ahora, ¿por qué ellos querían dar su ofrenda a la iglesia en vez de dársela a sus padres? Porque ellos querían ser vistos cuando ofrendaran. Es bien interesante mirar muchas personas que se aseguran que el pastor se dé cuenta de cuánto ofrenda, de cuánto da, porque quiere así lograr que le den alguna posición dentro de la iglesia, o que simplemente lo admiren y hablen bien de él. Usted debe diezmar, debe ofrendar, pero nunca con la intención de afamarse. Jesucristo dijo, en el libro de Proverbios dice: maldito sea el que bendice a su hermano en voz alta. Y quiero que entendamos ese pasaje. Bendecir a tu hermano en voz alta, ¿qué es? Supongamos que tú miras que un hermano se encuentra atravesando una necesidad financiera. Él está en aquella banca, tú estás en aquella banca, están a la hora del culto, y desde acá tú le dices: hermano, sí, yo te voy a prestar esos $100 que necesitas. Es más, ¿sabes qué? Te los regalo, hermano. Y toda la iglesia lo escuchó. Y todos empiezan a decir: wow, qué buena onda el hermano. No, qué arrogante, qué pedante, qué petulento. ¿Qué otra ofensa se les ocurre? Porque él lo que está queriendo lograr es ganar cierta admiración de parte de los hermanos. Y Dios nos está llamando a nosotros en Isaías 58 a que sirvamos a Dios no por ganar la admiración de nadie, sino como un genuino acto de amor y devoción hacia
nos habla acerca de cómo debemos de comportarnos con las demás personas, porque Dios espera que nosotros mostremos nuestro amor hacia Él en nuestro trato hacia los demás. Dios te está diciendo, si me amas, trata bien a tu empleado. Si me amas, trata bien a tu esposa. Si me amas, cambia tu forma de ser, tu forma de hablar, tu forma de vestir. Muéstrame tu amor a través de un cambio en tu persona y a través de un cambio de actitudes hacia las personas alrededor tuyo. El amor es transformación. Si no hay transformación en tu vida, tu religión no es más que una farsa. Santiago dice, la religión verdadera delante de Dios es esta: ayudar a las viudas, a los huérfanos, cubrir al desnudo. Esa es la religión verdadera. La religión verdadera es tratar bien a los demás. Cuando haces esto, tú estás, hermano, demostrando al mundo que el amor de Dios se encuentra en ti. Y lo haces tratando bien a todas las personas alrededor tuyo. Aunque en algunas ocasiones sea difícil. Hay personas, hermanos, que, ay Dios mío, tratarlas es difícil, tratarlas bien casi imposible. Pero a pesar de eso, Dios nos está llamando a ser personas que traten bien a las personas. Así que es de vital importancia que nosotros entendamos que la iglesia, como iglesia nosotros, debemos de ser tan santos como mundanos. Te dirá, ah, caray, a ver, explíqueme eso por favor. Santos, porque tenemos un Dios santo que nos ha llamado y nos ha apartado de este mundo para no vivir y conformarnos de acuerdo a los valores y criterios que lo dirigen. Pero mundanos, porque nuestra área de trabajo sigue siendo este mundo. No nos conformamos a él, pero aún estamos en él. Por consiguiente, debemos entender que nosotros tenemos una misión en esta tierra, en este mundo, aunque al mismo tiempo somos peregrinos y extranjeros. Pero nuestra misión se encuentra aquí. ¿Saben? Les voy a contar lo que más me impactó a mí. No sé si ya se los conté o no, pero les voy a contar a mí lo que más me impactó cuando yo era mundano. Cuando yo era mundano, aquí en Oregón, me acababa de bajar de un tren, porque otra de mis actividades era que me gustaba mucho viajar. Así que me vine de Las Vegas a Oregón. O sea, cuando llego a Oregón, me bajo de un tren y entro a un Salvation Army. Entro a Salvation Army junto con dos amigos que venían conmigo de Las Vegas y les digo que venimos aquí para ver si tienen algo que nos puedan dar de comer. Y ellos nos dicen, ¿tienen ID? No, no tenemos ID, entonces no les puedo dar nada. Es Salvation Army, la iglesia. Ok, está bien. Salimos de ahí, nos paramos en la banqueta y en eso va pasando un paisa. Le digo, paisa, venga para acá. Sí, dígame, ¿qué puedo hacer por ustedes? Mire, tenemos hambre. Ahí regalan comida y no nos quieren dar, porque no tenemos ID. Podemos ir a robar, pero no tenemos ganas. Así que, ¿en qué les puedes ayudar? No, pues yo voy a pedirlas por ustedes, dice. Yo tengo ID, yo voy a pedir. Soy el paisa, entra y le dice, quiero pedir comida. Aquí está mi ID. La americana lo mira y dice, no, no te voy a dar. ¿Por qué? Porque se las vas a dar a ellos. Ah, yo cuando digo eso me cayó gorda. De por sí ya la traía, ¿verdad? Pero con eso más. No, no te voy a dar porque se la vas a dar a ellos. Si quieres comida, ven mañana, le dice. Sube el muchacho, se para y sale para afuera y dice, ¿saben qué? No me quisieron dar. Me dijo que no me van a dar porque se las voy a regalar a ustedes. Así que no les puedo dar comida. Pero ¿saben qué?
Si me dan una hora, en una hora vengo. Esperen aquí. Ok. So, por una hora anduvimos ahí caminando por el pueblo, mirando ahí, tú sabes, derrochando belleza. A la hora regresamos al lugar. Y ya llega el paisa en su carrito. Sacó como 3-4 bolsas de comida. Y nos la da. So, ya la agarramos, muchas gracias. Nos fuimos, nos metimos a una casa abandonada y empezamos a comer. Cuando abrimos la comida, había unos Nuevos Testamentos, había tratados, había revistas evangélicas, evangelísticas, etc. Y nos dimos cuenta que esta persona era creyente. No nos habló de Dios. No nos dijo ni una sola palabra de vayan a la iglesia ni nada. Pero nos trajo comida. Nos puso esos tratados. Y el día que me convertí, la primera persona que iba a mi mente fue él. El paisa. Porque sin conocerme, me dio de comer. Y tal vez no me evangelizó porque sentía que no podía hacerlo. No lo sé. Pero de una u otra manera me hizo saber que Dios me amaba y tenía un plan para mí. Y me impresionó. Por eso, yo no sé quién sea él, desconozco su nombre, pero continuamente he orado por él sin saber quién es, y doy gracias a Dios por él. ¿Saben? Cuando tú ayudas a alguien, cuando tú te preocupas por alguien, la gente va a pedir por ti y va a dar gracias a Dios por tu vida. Tal vez nunca te des cuenta. Esta persona ni se imagina que yo he orado por él, ni se imagina lo agradecido que estoy con Dios por su vida y por lo que él hizo ese día. Él no tiene ni la más remota idea. Pero están mis oraciones. Les voy a contar un caso trágico. En Portland, Oregon. Llegué también del tren, no recuerdo si venía de Idaho o de dónde, pero yo llegué a Portland, Oregon. Estamos hablando hace 20 años atrás. Llego a Portland, Oregon, y me acuesto a dormir en la puerta de una catedral. A las 10, 11 de la noche. Ahí estoy yo acostado en la puerta de la catedral. Y sale el cura. Abre la puerta y salió el cura fumando. Yo ese día me di cuenta que los curas fumaban, yo no sabía. Salió el cura fumando y me dice, ¿qué estás haciendo aquí? Y yo le dije, estoy durmiendo. Aquí no puedes dormir, este no es lugar para dormir, vete. No, no me voy a ir, tengo sueño. Si no te vas, me dice el cura, te voy a echar a la policía. Échamelo, no me importa. Y yo seguí dormido. El cura se metió bien enojado. Yo seguí ahí dormido. Me levanto el siguiente día a las 7 de la mañana. Y ustedes no van a creer lo que el cura me dejó. Me dejó dos cajetillas de cigarros. Impresión de esa experiencia. Definitivamente no oré por él. Ni le di gracias a Dios en mi conversión. Porque no cumplió con las expectativas que yo tenía de una persona que practicaba una fe, una creencia, una religión. Y en algunas veces eso pasa. La gente alrededor nuestro, cuando sabe que nosotros somos practicantes del cristianismo, tienen expectativas de nosotros. Y la pregunta es, ¿las estamos cumpliendo? La pregunta es, ¿realmente la gente puede mirar que estamos haciendo lo mejor para conformarnos a los criterios bíblicos y reflejar esa imagen de Dios en nosotros
para con ellos. Porque cuando eso no pasa, la gente se decepciona de nosotros. Interesantemente, en Isaías 58, la religión era simplemente una farsa, una apariencia. Y Dios está llamando a la gente a no tener un cristianismo de apariencias, no tener una religión farsante. Dios nos está llamando, nos está diciendo: quiero que haya un cambio en tu vida, que sea un cambio donde ayunes porque quieres cambiar. Mira, te voy a ser sincero, ¿qué es lo que pasa cuando ayunas? El ayuno, hablando ya en términos físicos, te ayuda a tener control sobre ti mismo. Cuando tú dices: no voy a comer tal cosa o tales cosas por cierto periodo de tiempo, tú estás luchando contra ti mismo. Y cuando vences, ¿sabes qué es lo que logras? Dominio propio. Control. Así que cuando tú ayunas, tú le estás diciendo: Señor, ayúdame a tener dominio propio, a poner mis intereses, mis pasiones, mis deseos a un lado y sujetarlos a ti. Ayúdame a dominarme. Ahora, cuando usted sabe dominarse con la comida, cuando venga la tentación sexual, usted también va a poder dominarse. Cuando venga la tentación de mentir, de robar, de hacer cosas deshonestas, usted también va a poder dominarse, porque usted está practicando el dominio propio. Pero cuando usted no puede dominar su cuerpo y viene una tentación en el trabajo con una muchacha simpática, con un hombre muy guapo, es difícil a veces dominarse. ¿Por qué? Porque usted no ha sabido dominar su propio cuerpo. Así que el ayuno se convierte en una forma de decirle a mi cuerpo: tú no dominas, es Dios quien domina. Y nosotros consagramos entonces nuestro cuerpo al Señor. Así que el ayuno nos ayuda a controlar nuestro cuerpo. Nos ayuda también a controlar nuestros pensamientos. Cuando usted ayuna, lo último que usted debe hacer es pensar en comida. ¿Sabes qué cosa más triste es que usted dice: oh, voy a ayunar mañana? Usted empieza a ayunar y en la mañana dice: este ayuno lo voy a romper con una carne asada con guacamole. Oh, aleluya. Y me voy a hacer una salsa de molcajete. Tremendo. ¿Y por qué no una ensalada con aderezo? Wow. Y todo el día de su ayuno usted está pensando en el momento de romperlo. Ya coma mejor. Cuando uno ayuna, cuando viene el deseo, porque viene el deseo de comer, especialmente cuando no estamos acostumbrados a comer, usted tiene que echar ese deseo a un lado y empezar a orar, empezar a cantar, empezar a decirle al Señor: Señor, te amo, te adoro, ayúdame, esta es mi primera vez que lo estoy haciendo, mi segunda vez, aún es difícil para mí, Señor, pero quiero agradarte, ayúdame a dominarme, fortaléceme, dame la gracia, y que tu mente se ocupe en Dios. Entonces tu ayuno se empieza a concentrar en Dios, en tu pensamiento, y después se convierte en algo suave. Hace años, decidí ayunar 40 días, pero no por completo, sino que ayuné 40 días tomando agua y jugo natural. Perdí como 60, 70 libras en esos 40 días. Ninguno hay aquí que esté igual de flaco como quedé. Bueno, tal vez el hermano. Pero bueno, estaba bien delgadito, parecía Palito Ortega. La veré, no sabe quién es él. Y ayuné esos 40 días, y recuerdo que en esos días lo más difícil fueron los primeros 3 días, ¿saben? Los primeros 3 días
Ay, hermano, yo tenía deseos de... el asunto es este, lo anuncié a la iglesia. Y ahora el pastor, le digo, hermanos, empiezo a ayunar 40 días a partir de mañana. ¡Oh, aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Hurra! Y entonces al siguiente día, pues empiezo. Al segundo día ya como que, ok, ¿y ahora qué? El tercer día, dije yo, Dios mío, oré. Y el cuarto día ya... Bueno, total, los primeros 3 días sí sentía ganas de comer. Como a los días 20, 25, otra vez me dieron ganas de comer. Pero nomás fue un día o dos por ahí. Y ya después nada. O sea, se acabaron los 40 días. Logramos salir de esa situación. Pero en ese periodo de tiempo, hubo un par de ocasiones en que me sentí tentado a romper el ayuno. Pero hubo algo que me detuvo. Lo primero que me detuvo era que había personas que me estaban observando. Yo tenía una congregación de unos 100, 120 personas en aquel entonces. Y esas 100, 120 personas me estaban observando si yo cumplía o no cumplía mi ayuno. La iglesia tenía expectativas de mí que yo mismo les había dado y que yo no podía traicionar. Como persona responsable delante de Dios, de las personas alrededor mío, como tú también lo eres, tienes que entender qué espera la gente de mí al saber que yo soy un hombre y una mujer de Dios, y qué debo hacer para no defraudar. Porque muchas veces nosotros, es lo último que pensamos, oh, Dios conoce mi corazón, la gente me importa un bledo. Pero Jesucristo vino a morir por la gente, por todos y cada una de las personas que existen en este mundo, por buenas o malas que ésta parezca. Y es nuestra responsabilidad como iglesia dar testimonio de hombres y mujeres comprometidos con Dios y que cumplan con las expectativas que la gente tiene de nosotros y el Evangelio, para que de esa manera el nombre de Dios sea glorificado y, segundo, muchos de ellos puedan venir al Evangelio si es que no lo han hecho, o se afirmen en el Evangelio si ya están en la iglesia. La mayoría de las personas dicen que la mayoría de los que están en la iglesia son puros hipócritas. Por supuesto, ustedes nunca han escuchado eso. Pero, ¿por qué razón ellos dicen eso? ¿Porque te conocen? Tal vez. Pero tal vez porque conocen a alguien que se dice evangélico y no vive de acuerdo al Evangelio. El Evangelio va a ser tan creíble para las personas a como nosotros lo hagamos ver a las personas. Y eso es importante. La razón por la que muchas personas, fíjense lo que dijo Jesús, hablando de los fariseos, dijo: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen. Viene el cristianismo y viene Pablo y dice: sed imitadores de mí, como yo soy de Jesús. El cristianismo es ser una persona digna de ser imitada. Eso es lo que Dios espera de ti. Que reflejes a Jesucristo en tu vida de tal manera que seas un ejemplo a seguir por todas las personas que te conozcan y que se encuentren alrededor tuyo. De otra manera, el cristianismo es un absurdo, es una falsedad. Así que Dios nos está llamando a nosotros a practicar un cristianismo transformado y transformador. Isaías, en el versículo 8, verso 9, dice lo siguiente: entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él: heme aquí. Si quitares
del dedo amenazador y de hablar vanidad. Fíjese, el dedo amenazador. Esto es bien interesante. El dedo amenazador se refiere a aquel cristiano que se la pasa señalando a otros. En pocas palabras, al chismoso. Esos no vinieron hoy. Pero para el próximo que venga, el domingo que venga, les dejan saber. So, Dios nos está enseñando a nosotros lo siguiente. Cuando hay un cambio en tu vida, dejas de hablar de los demás. Y empiezas a preocuparte por ellos. ¿Sabes? No hay cosa más triste que unas personas dentro de la iglesia hablando mal de otros. Ahora te voy a decir quiénes son los compañeros de chisme más apegados. ¿Ok? Este va. Es el esposo y la esposa. Te voy a decir por qué. Supongamos, hermana, que hubo una situación difícil en la iglesia y una hermana hizo algo que te hizo enojar, el pastor hizo algo que te hizo enojar. Entonces, ¿tú con quién empiezas a hablar mal de esa persona? ¿Con tu esposo o con tu esposa? Y tu esposo o tu esposa, que te quiere mucho, normalmente te dice, tiene razón, yo lo había notado también. A mí también, ya van varias que hace. Y empiezan entonces, el uno con el otro, a hablar mal de esa persona. Y los dos empiezan a envenenarse y a crecer en su rechazo hacia esta persona como matrimonio. En lugar de decirle a tu esposa, ¿sabes qué? Tiene razón, pero vamos a orar para que cambie. ¿O sabes qué? Yo entiendo, pero dale chance, está en un proceso de crecimiento, etc. Pero no. Normalmente nosotros como matrimonio promulgamos que las cosas malas pasen. Y somos nosotros como matrimonio los que deben evitar que eso pase. Especialmente el hombre, que debe decirle a la mujer, hija, te entiendo, pero no es apropiado. Vamos a orar. Vamos a acercarnos. Y Dios nos está llamando a nosotros y nos dice, no seas chismoso. No seas criticón. No seas así. So, lo siguiente que nosotros encontramos aquí es, en este versículo 9 es, deja de hablar vanidad. A veces hablamos cosas que no tienen sentido. Y Dios te está diciendo esto. Si lo que tú hablas no edifica, no lo digas. Si lo que tú hablas produce algún mal a alguna persona, no lo digas. Deja de hablar cosas que no se ocupan. Eso es lo que necesitas hacer. Cambiar tu forma de hablar y evitar hablar cosas inapropiadas. Si sabes que algo va a hacer sentir mal a una persona, evita decirlo, aunque lo pienses, aunque lo sepas. Y tú dirás, bueno, hermano, pero es que no es que tengamos que ser honestos. Sí, hay que ser honestos, pero hay que saber en qué momento, con quién y por qué razón. La verdad debe de ser dicha, pero en el momento apropiado. Muchas veces nosotros decimos la verdad en un momento inapropiado. A veces decimos la verdad a alguien enfrente de ciertas personas y terminamos humillándola públicamente, cuando podemos hacerlo a solas, para que eso no pasase. So, Dios nos está entonces llamando a nosotros a que seamos personas que traten bien a otros, ayuden a otros, eviten decir cosas inapropiadas sobre otros, que seamos personas espirituales porque amamos a Dios y no porque queremos ganar algún beneficio dentro de la iglesia o entre el conglomerado que asiste a ella. Dios quiere, hermanos, que nosotros renunciemos a nosotros mismos a través del ayuno. Es, yo ayuno porque no quiero seguir siendo como soy.
Yo ayuno porque quiero ser transformado conforme a la imagen de Jesucristo. Y a través del ayuno, quiero demostrarte, Señor, que te necesito y que solo no puedo. Heme aquí. Cámbiame. Transfórmame. Ahora, cuando nosotros tenemos una religión sin transformación, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú estás en la iglesia por muchos años, pero no cambias en nada. Te ves en el espejo cuando vas a venir a la iglesia y dices, wow, qué hipócrita soy. Han pasado años, pero constantemente está ese pensamiento en tu mente, qué mal estoy. ¿Será que me voy al cielo? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? Y dices, tal vez ya no voy a ir. Pero estás tan acostumbrado a la iglesia, tienes todas tus amistades en la iglesia, toda tu familia en la iglesia, que dices, pero si no voy, todos se van a venir encima de mí. Bueno, pues seguí yendo, total. Y sigues yendo a la iglesia, pero sintiendo un vacío en tu vida, sintiendo que no estás haciendo la voluntad del Señor. Y Dios te está diciendo, hermano, si tú te sientes así, dile al Señor, Señor, estoy cansado de ser como soy. Cambia mi vida, cambia mi corazón, transfórmame genuinamente. Quiero servirte, no tengo el deseo de hacerlo, pero sé que es lo mejor. Genéralo en mí si es necesario. De una u otra manera, hazme entender. Porque estoy cansado de esta vida falsa, de esta vida vacía, de una religión sin sentido. Quiero agradarte. Quiero ser transformado y quiero que tú puedas usar mi vida para exaltar tu nombre en medio de mi comunidad. Y déjame decirte que cuando tú haces una oración de esa magnitud, sinceramente delante de Dios, vas a mirar cambios, vas a mirar que Dios quiere hacer algo, y es cuando tú tienes que abrazar lo que venga, porque cambiar es bien difícil. Santiago dice que quiere paciencia, recibe ¿qué? Problemas. El que quiere ser fuerte en medio de la tentación, ¿qué va a recibir? Más tentaciones. Pero todo eso nos fortalece. Por eso cuando queremos un cambio, es importante apropiarnos del ayuno, apropiarnos de la oración, apropiarnos del estudio de la palabra, para que ésta nos cambie. Recuerde que cuando Satanás vino a tentar a Jesús, la forma que Jesús lo resistió en medio de su ayuno fue a través de la palabra. So, usted ayuna y usted estudia. Viene la tentación y usted resiste. Usted resiste y usted es victorioso. Y eso es precisamente lo que Dios nos está llamando a hacer. Ayunemos como un acto de consagración. Ayunemos buscando ser transformados y buscando ser agentes de transformación. Quitemos de nosotros el egoísmo, quitemos de nosotros la envidia, dejemos de ser personas que hablen mal de otros, y preocupémonos por interceder por ellos y ayudar a todo aquel que esté a nuestro alcance. Oremos y aprendamos de Dios, para que cuando venga la prueba, para que cuando venga la tentación podamos resistirla, pero también para que podamos enseñar a otros que necesiten ser fortalecidos o alentados en medio de diferentes tribulaciones o pruebas que ellos estén atravesando. Dios no se complace en una persona que viene a la iglesia semana tras semana sin cambios. Y alguno dirá, bueno, pero no es mejor estar aquí que en el mundo. Sí, sí es mejor en un sentido, pero no es lo mejor para tu vida. Lo mejor para tu vida es que dejes que Dios te cambie. Cuando Dios te cambia, entonces tu vida tiene sentido. El salmista David dijo, cuando había pecado, en el Salmo 51, dijo: vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Entonces publicaré tu nombre y los pecadores se convertirán a ti. Nótese bien.
El salmista David había caído en pecado, había cometido adulterio, había mandado matar a uno de sus soldados, se encontraba en una situación alejada de Dios, se arrepiente de sus pecados, pero en esa oración le dice: Señor, permíteme disfrutar ser salvo. ¿Sabes qué es lo más triste con muchas personas en la iglesia? Que no disfrutan la iglesia. Y cuando tú no disfrutas la iglesia, tú no invitas a nadie a la iglesia. Pero cuando tú disfrutas la iglesia, dice la Biblia que el salmista David dijo: entonces anunciaré a los pecadores tus caminos y se convertirán a ti. Cuando tú disfrutas el evangelio, cuando tú disfrutas la iglesia, hablas de ella. Es como cuando te enamoraste, ¿te acuerdas? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando tu novia te dijo que sí? O cuando tu novio se te declaró, le dijiste a todas tus amigas, a todos tus amigos, a todo mundo, te dijo que sí, ¡ay, aleluya, qué emoción! ¿Verdad? Se me declaró Marcos, ¿cómo? ¡Sí, wow! Bien enamorada, bien enamorado. Y cuando estás enamorado de Cristo y de su iglesia, a todo mundo le hablas de ellos. Y eso es lo que Dios nos está llamando a hacer hoy. Enamórate de mí, dice el Señor. Conságrate. Ora, ayuna, estudia, no dejes de congregarte. Pero sobre todo, que todo lo que escuches, que todo lo que aprendas, sea un medio para reflexionar y hacer cambios en tu vida. Porque al final de cuentas, ese es el plan de Dios: transformarte. Puestos de pie, vamos a...